emperador, ha llegado el conde Parlo. Hágalo pasar. Mi querido conde, ¿cuánto tiempo? Mi estimado emperador, ¿cuánto tiempo? Bien, querido conde, vayamos a nuestro negocio. En esta zona hemos instalado una inmensa fábrica de cohetes teledirigidos. En esos cohetes quiero que lleguen a colocar la bomba más pequeña y poderosa, la mini bomba plutónica. ¿De dónde es la llamada? De Van Gogh, agente Orca. Yo tomo la llamada. ¿A cuál es llamando? Una sola minibomba plutónica podría liquidar a 10 millones en segundos. Con ella dominaré África. Entonces las superpotencias tendrán que bajar la cabeza ante el emperador Hugo Lumbasa. Espléndido. Pero le falta la minibomba plutónica. Usted la conseguirá para mí. Usted no es el único que me ha encargado buscar la minibomba plutónica. Pero soy el único que sabe dónde está el profesor Grimaldi y el que mejor puede pagarle sus servicios. Dos razones muy convincentes. El profesor desapareció misteriosamente de Suiza con sus hijas Alfa y Beta. Y nunca lo volvieron a ver. Hasta que un viejo amigo mío, que siempre me acompaña en los safaris, viajó a la Argentina y me aseguró que allí vio a Grimaldi. Es una buena historia. ¿Pero dónde vieron a Grimaldi exactamente? En Puerto Iguazú, una población cerca de las famosas cataratas. ¿Y usted tiene alguna foto del profesor? Esta, pero vieja. Las niñas ya son mujeres. Esta es Alfa, la hija mayor y ayudante del profesor. Es posible que sepa de la bomba tanto como él. La menor se llama Beta. Puedo partir hoy mismo. Perfecto. Lleve los hombres que necesite. Me parece que usted se olvida de algo. ¿Cuánto? Le prevengo que yo soy muy caro. ¿Cuánto? Lo que usted pesa en oro. Cuando usted me traiga la bomba, le daré mi peso en oro. Mientras tanto... Gracias, emperador. Y espero que no se ponga régimen. Emperador, hemos interferido un mensaje en clave. Hay un traidor en su palacio. Vamos. Y terminan los que me traicionan. Se cortó bruscamente la llamada con el agente Orca. Hemos perdido contacto. Informe inmediatamente a Cuero en Argentina. Jefe, hemos recibido una llamada urgente de Europa. Ya sé. Hay que anticiparse a Parlov y conseguir al profesor Grimaldi. ¿Y a qué agentes piensa mandar? Y podrían ir... Le recuerdo que eso debe decidirlo Pitágoras 79. Los agentes elegidos son Tiburón, Delfín y Mojarrita. ¿Qué? ¿Entre 250 agentes se le ocurre llamar a esos? De acuerdo a las fichas con que me alimentaron, son los mejores. ¡Que se presenten inmediatamente! Jefe, usted les dio vacaciones. ¡Que regresen! No hay más vacaciones. No quiero excusas. Estén donde estén. ¿Vamos a bañarnos al lago del amor? Sí, mi amor, vamos.
¿Qué pasa? Agente Delfín, lamento interrumpirle su misión, pero el jefe quiere hablarle. Dígale a ese gordo que se busque otro delfín. Regrese inmediatamente a la central de Acuario. No, no, esto es una pesadilla. ¡Te hacen mal! Perdóname, mi amor, pero me tengo que ir. ¿Me vas a esperar? Siempre. ¿Siempre? Siempre. Siempre dicen lo mismo. Sospeché que los argentinos tocaran también la gaita. No sabes las cosas que podemos hacer los argentinos aparte de ganar el Mundial de Fútbol. Vamos, que te quiero mostrar la bodega. ¿No es muy oscura? No, tonto. ¡Oh! Agente Tiburón, regresa inmediatamente a la central de Acuario. Pero, Sirena, recién empiezan las vacaciones. Es una emergencia. ¿Pero por qué no le decís a ese gordo que se busque otro, eh? ¡Gordo yo! Perdón, jefe. Me tengo que ir. No, no y no. Esto no lo aguanto. ¡Uy! Te prometo que termino el trabajo y vuelvo enseguida. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. ¿Me vas a esperar? Siempre. ¿Siempre? Siempre. Siempre dicen lo mismo. ¡Uy! Y ahora vamos a hacerle tukuyuki. ¿Tukuyuki? ¿Qué es eso? ¿Tukuyuki? ¡Ah! Oh, famoso masaje. Acuéstese. Sí, sí. Agente Mojarrita, ¿qué hace ahí desnudo? ¿Cómo? En primer lugar, no estoy desnudo. Y después, ¿qué hace ahí espiándome, eh? Yo no lo espío. Transmito una orden. Regrese inmediatamente. ¿Qué? ¿Justo ahora que me van a hacer el tukuyuki? Mojarrita, una orden del jefe no se discute. ¡Mojarrita! ¡Tócame de aquí! Perdón, jefe. Perdón. Chicas, me tengo que ir. Pero volveré. No se preocupen. Volveré como MacArthur. ¡Mojarrita! Voy, jefe. ¿Todavía estás trabajando? Qué aburrimiento. ¿Por qué no salís? Ni siquiera cruzaste la frontera. Ya vas vos al Paraguay y al Brasil por las dos. ¿Qué? ¿Es un reproche? ¿Tenés una cara de mufa? No. Cada una hace lo que quiere. ¿Yo? Lo que quiero es vivir en una gran capital. Londres, París, New York, Buenos Aires. Estoy harta. Beta, Beta, tenemos una enorme responsabilidad. Y vos lo sabés muy bien. Pero jefe, esto es increíble.
Para buscar a este viejito y estas dos nenas nos cortaron las vacaciones. Mire, tiburón, entiéndame, este viejito es el profesor Grimaldi, el inventor de la minibomba plutónica. ¿La minibomba plutónica? Es una bomba total de efecto concentrado. Todo lo convierte en polvo. Hombres, estructuras, todo. Es superior a la bomba neutrónica. Lo único que sabemos es que el conde Parlov intenta robar los planos secretos para entregárselos a Ubu Lumbasa. Entonces es grave. Gravísimo. Por eso los eligió Pitágoras 79. ¿Se puede saber quién es Pitágoras 79? Señores, por aquí. ¿Novedades? No. ¿Cuántos hombres le están buscando? 10. Todos tienen copias de la foto. Que sigan buscando. Señores, les presento a Pitágoras 79. Buenos días, agentes tiburón, delfín y mojarrita. Hay un enano adentro. Es la más perfecta computadora del mundo. Gracias. ¿Desean preguntarle algo? ¿Qué datos hay sobre ese conde Parlov? Parlov, nombre verdadero Igor Pavlescu, edad 55 años, espía a sueldo de quien mejor pague, mercenario, torturador y también asesino sin escrúpulos. ¿Tiene alguna debilidad? El champán Perigord cosecha 1960, los canapés de caviar y las pelirrojas. Bah, a mí me gustan rubia, morocha, pelirroja, china, japonesa, todo. Mojarrita, por favor. Señores, deben partir de inmediato. Le prometo que dentro de 48 horas va a tener al profesor y a sus nenas. Ah, me olvidaba. Las nenas ya tienen más de 20 años. Qué mala suerte. Siempre trabajando con chicos. ¿Y? Nada. Que insistan, que insistan. Que busquen casa por casa. Vamos, rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oiga! ¿Te lastimaste? No, los superagentes no se rompen. Thank you.
Pibe. Señor. ¿Me llevas el bolsito? Llévatelo vos. ¿Julio? Ahí viene. ¿Y? Hay que descubrir enseguida lo que están tramando. Operación Champán. Ah, sí. Ocúpate vos, Delfín. Ok. Buenas tardes, Conde. ¿Novedades? Ninguna. No se habrá equivocado, su amigo. Nosotros no cometemos equivocaciones, Conde. Encuentre y traiga al profesor. Si está, lo encontraremos. No intente traicionarme. Recuerde que mi brazo llega a cualquier parte del mundo. Casualmente, la chica tiene que venir mañana. Dejó estas fotos para revelar. Ah. Buenos días, don Miguel. ¿Qué tal? Buenos días, señora. ¿Ya están mis fotos? Para mañana. Y... Gracias. Por nada. ¿A qué hora? A mediodía. Bien. Estimado Conde. Hotel tiene honor de invitarlo con mejor champán del mundo para usted. Señor Conde. Yo no he encargado nada. Es una atención de gerente. Hoy cumpleaños, hotel. Venga, 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 excelencia. Usted también, honorable chino. ¿Japonés? ¿Quién dice chino? Dice japonés. Misma cosa, no se ofenda. Venga, venga, honorable conde. Venga, venga, venga. Mira, Conde Parlov, mira qué bello paisaje. Ve aquella chimenea verde que está detrás del bosque. Allá.
Todo es verde. Sí, pero chimenea verde está detrás del bosque. Si usted mira bien, la va a ver. Mire con atención, fíjese. Allí. Allí. Allí construyeron primer hotel. Y un terremoto hizo caer. ¿Al hotel? Increíble. No increíble, no. Terremoto era malo. Hizo... ¡Pumba, pumba, terremoto! Rompió todo, gente, casa. Empezó a salir agua. Catarata mojaba a todo mundo. Catarata mala, mala catarata. ¿Pero qué disparate se está diciendo? Si las cataratas estaban así en 1541, cuando las descubrió Cabeza de Vaca. ¿Y usted va a hacer caso más a un Cabeza de Vaca que a mí? Vamos. Bueno, bueno. Agradezca de mi parte al gerente, pero la verdad no tengo ganas de tomar champán. Pero, conde, toma un poco de champán. No, no quiero tomar champán. ¿Pero sabe qué champán es este, don Perigord? Don Perigord. Don Perigord. Cosecha 1960. 1960. Caramba. Mi favorito. Su favorito. Su favorito. Bueno, debo agradecerlo al gerente, entonces. No, no, no. El gerente está durmiendo. ¿Durmiendo hasta ahora? No, imposible. Gerente, además, no va a oír. Es sordo. De todas maneras, trataré de hacerme entender. Un don Perigord siempre hay que agradecerlo. Ah, señor gerente, qué casualidad. Precisamente iba a llamarlo para agradecerle el champán. Para nosotros es un honor que el señor conde haya elegido nuestro hotel. Quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Buenas tardes. El gerente no era sordo, me escuchó perfectamente. El gerente es sordo de un oído solo, según cómo agarra el teléfono. Buenas tardes. Un momento. Venga. ¿Yo? Sí, usted. Gracias. Dígame, ¿de qué origen es usted? De Cracovia, provincia de Gratiscovia, a la derecha. Sos una luz. Y pensar que dicen que sos puro músculo. Ah, no reyes, por fin. ¿Alguna novedad? Lo encontré. ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, lo encontré. Y no lo encontré. ¿Cómo? No te entiendo. El profesor Grimaldi ha muerto. Murió hace 6 meses. Me lo dijo el dueño de una casa de fotografía. ¿Es seguro eso? Lo vio enterrar en el cementerio de Puerto Iguazú. ¿Y ahora? Conde, puedo encontrar a Beta, la hija menor. Mañana irá al negocio del fotógrafo. Reyes, llama a todos tus hombres. Mañana a las 8 irán a Puerto Iguazú. Quiero que secuestren a Beta Grimaldi. Después será fácil atrapar a la hermana. Solamente buscaba a su padre. Gracias. Le voy a usar el teléfono. Hola, Alfa. Sí, soy yo. Estoy en la casa de fotografía. Estoy preocupada. Ayer vino un hombre preguntando por papá. Debe ser por el asunto de la bomba. Voy para casa. No, no vengas. Te pueden estar siguiendo. Entonces, ¿qué hago? Escúchame. Andate al puerto. Toma una de las lanchas que cruzan al Brasil y no te bajes. Volvé en la misma. ¿Y si me siguen? Bueno, no sé. Refugiate en la prefectura y me llamás. Bueno, bueno.
querido conde. ¿Emperador? Espero que ya sepa dónde está el profesor. Sí. Enterrado en el cementerio de Puerto Iguazú. ¿Cómo? Murió hace tiempo. Pero no se preocupe. Todo está bajo control. Mañana tendré en mi poder a las dos hijas y a la bomba. Conde, no se equivoque. En este juego el error se paga con la muerte. Aquí en Sanjeria, la vida no vale nada. ¿Pero qué hace ahí? ¡Córrase! ¡Córrase! Va a cruzar al Brasil. Síganla y desvíen el barco al puerto de San Ignacio. ¡Qué lástima! ¿Cómo cambió el tiempo? Sí, acá en Iguazú siempre cambia el tiempo. Parlo, parlo. Nureyev llamando. Escucho, Nureyev. Todo listo. Ya están siguiendo a Beta. Nureyev, no puede haber errores. No, no lo sabrá. La quiere viva. ¡Ja,
agentes de Acuario. Estamos para defenderte. Anda a buscar el bolsón. Vamos para tu casa. No, a mi casa no. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Desconfías de nosotros? No. Lo que pasa es que mi hermana tiene miedo que... Bueno, está bien. Vamos. Déjame a mí. Dale, apúrate. Voy a llegar roto cuando me tengan que hacer el tukuyuki. Ahora te cuento. Apúrate, mojarrita. ¿Pero quiénes eran? Hombres del conde Parlo. ¿Parlo? Un mercenario que trabaja para Hugo Lumbasa. No entiendo nada. Está bien claro. Quieren apoderarse de la bomba mini plutónica. Ah, ahora comprendo. ¿Pero por qué intentaron secuestrar a Beta y no a mí? Porque no saben dónde viven. Siguiendo la Beta, hubieran llegado fácilmente a esta casa. Mojarrita. ¿Qué? Estoy viendo un reflejo raro. ¿Dónde? Allá, ¿lo ves? Debe ser un indio. ¿Un indio? Digo, por el espejito. Pueden ser unos prismáticos. ¿Los habrán seguido? Voy a salir por atrás. Si tengo problemas, te aviso a tiros. Oh. La señorita nos estuvo siguiendo. Bueno, se acabó el juego. ¿Después de usted? ¿Quién es? Debe ser un espía de Parlo. Oh. ¿Habla? Sí, ¿qué? ¿Qué hables? Sí, soy periodista de Friend Match. ¿Y? Y es que yo había decidido que... Es que soy periodista de Friend Match y... ¿Qué más? Tiburón llamando a Pitágoras 79. ¿No era la que estaba en el avión? Sí, era la que estaba en el avión. ¿Tenés documentos? ¿Qué? ¿Documentos? Sí, sí, sí. Dámelos. Aquí, Acuario. Te escucho, Tiburón. Necesito un chequeo total. ¿Reciben buena imagen? Imagen perfecta.
Transfiero a Pitágoras 79. En 2 minutos reporto resultado. ¿Por qué estaré rodeado de imbéciles? ¿Por qué nunca harán las cosas como yo digo, idiotas? ¡Torpes! Conde, encontré la casa. Yo también encontré algo. Han estado escuchando todo lo que hemos hablado. ¿Quiénes? Deben ser los agentes de Acuario. ¿Podés llevarnos hasta la casa? Sí. Está bien, reúnan otra vez a todos los hombres. Pero esta vez iré yo al frente. Ahí, cambien la camioneta. Pitágoras 79 les comunica el informe. Pasaporte 778945, correcto. Nombre Brigitte Morgan, periodista de France Match. Comprobado. Salió de París con destino Buenos Aires. Un momento. Color de cabello. Rubio. Ojos. Verde gris. Señas personales. Un lunar sobre la ceja izquierda. ¿Uno solo? Quiero decir... Muchas gracias, Pitágoras. De nada, gente mojarrita. Ya está todo listo. Está bien. Espérame en el camión. Te va la bomba reloj. Conde, ¿es peligrosa? Solo si se cae. Mucho cuidado. Y lleva también los gases adormecedores. Todo lo contaste lo sabíamos. Pero no dijiste lo fundamental. ¿Dónde está la minibomba? ¿La tenés acá? Tengo... la mitad. La bomba tiene este tamaño. Es la más pequeña y poderosa bomba del mundo. Nos han dicho que una sola puede matar a 10 millones de personas y destruirlo todo. Él pensaba que con un arma como la que él inventó, terminaría con quienes desean imponer la violencia. ¿No es un arma demasiado peligrosa? Sí. Por eso escapamos de Europa. Y luego aquí, por temor a que lo sorprendieran, dividió la bomba en 2 partes. Esta es la mitad. ¿Y la otra mitad? Está en otro lugar, muy lejos de aquí. ¿Todavía desconfías de nosotros? En resumen, ¿qué quieres hacer con la bomba? No sé. Destruirla o entregarla en buenas manos. Aunque siempre estaría latente el peligro de que la roben. Es por allá. Vamos, vamos. Ponga las cosas más importantes en una valija que nos vamos. Nosotros los vamos a entretener a balazos. Vos subís al tejado por la parte de atrás y arrojás las bombas por la chimenea. ¿Entendido? Vamos. Ricardo. ¿Qué pasa? Vi algo raro. Este silencio no me gusta nada. Salí por atrás. ¿Vos también? No, yo no. ¿Por qué? ¿Sos miedoso? No. Ah. Soy cagón. Thank you.
No pasa nada. Todo está tranquilo. ¡Ayúdenlo! Menos mal que todo estaba muy tranquilo. Avisa que no tiren las ventanas. ¡Quiero a las chicas vivas! Sirena, llame a los superagentes. Asegúrese por Pitágoras 79 dónde están. Agente Sirena, ¿me escuchó? Sí, jefe. ¿Por qué no la puedo echar? ¿Por qué no la puedo echar? Porque es hermosa. ¿Cuándo explotará? En 10 minutos. Cuando esta aguja llegue a las 12. Vamos, jefe. Tenemos 10 minutos antes que despierten. Vamos. ¡Tiburón! ¿Qué es eso? Una bomba. Mojarrita, Mojarrita, despertá. Oh, muchachos, qué polillos, qué manera de dormir. ¿Qué hora es? ¿Qué es eso? Una bomba. ¡Una bomba! No. ¿Qué vas a hacer? Hay que desactivarla. Puede explotar en 5 minutos. ¿Cinco? No te muevas. Voy a hacer una prueba. Hay que sacar la tapa. ¿Cuánto falta? 4 minutos. Ese reloj adelanta. Es un cazabobos. Oh, no. Hay 3 cables. Uno desconecta la bomba, pero los otros 2 la hacen explotar. ¿Y qué esperas? ¡Córtalo! Naranja, rojo o azul. Hay que elegir. Dame el rojo. Dame el azul. No, dame el naranja. ¿Cuánto falta? 20 segundos. 20, 19, 18, 17,
Pero por Dios, ¿qué hacemos? 10 segundos. 9, 8, 7, 6. ¡No! Dame. El rojo. El rojo. El rojo. ¡Dios mío! ¡Acertaste! Menos mal que no nos hiciste caso. ¿Cómo? ¿Si corté el rojo? No, cortaste el azul. Sí. Casi me pierdo el tucuyuki. Vamos, bájenlas. Vamos. Vamos, camina, camina. Vamos. Para allá. Tengo una duda. ¿Qué duda? ¿Arlo no estará camino a África pensando que Brigitte es alfa? Gracias. Discúlpeme, estoy muy nerviosa. Yo también estoy nervioso. No se preocupe. Pablo intentará comunicarse con usted. ¿Qué mira? Qué linda que estás. Es la primera vez que alguien me dice linda. Hay que saber mirar. Me pasé toda la vida en un laboratorio. Con libros, fórmulas. Sos mucho más que linda. ¡Mojarrita! Tenés una belleza interior que... ¡Mojarrita! Una belleza interior que... ¡Mojarrita! Una belleza interior que... ¡Mojarrita! ¡Va! Perdón. ¿Qué ha hecho con mi hermana? ¿Qué hermana? ¡Alfa! Señorita, no tenemos tiempo que perder. ¿Usted es Beta Grimaldi? Sí. ¿Y usted es Alfa Grimaldi? ¡No! ¡Yo soy Brigitte Morgan! ¡No! ¡Yo no soy Alfa! Cuando ustedes nos atacaron, ella se fue al laboratorio. ¡Se lo juro! ¿A dónde fue? Al laboratorio. A proteger la bomba. ¿Qué bomba? ¡No! ¡No! ¿Qué quieres saber? ¿De qué bomba hablaba? ¿De la que inventó su padre? Sí. ¿La tienen en la casa? La mitad. ¿Cómo la mitad? Sí, está dividida en dos. ¿Y la otra mitad? ¿Dónde está? Solo Alfa lo sabe. Se lo juro. Me puede matar, pero no lo sé. Hola. Haga lo que le dije. Alfa. Sí, soy yo. No, no te preocupes. Escuche con atención. Sé que está con los agentes de Acuario. No. En este momento estoy sola. Escuche bien. Si no hace lo que le digo, mataré a su hermana. Agarre la bomba y los papeles de su padre y venga en su coche hasta las ruinas de San Ignacio. ¿Comprende? Sí. Cruce las ruinas y al final encontrará un camino. Sígalo. A 300 metros verá una casa blanca. Ahí la espero. Escuche, es imposible salir de aquí sin que me vean. Espere a la noche. Convénzalos para que duerman y escape al amanecer. Recuerde, ruina de San Ignacio. Alfa, como la vea llegar con los agentes, mato a su hermana. ¿Quién era? El teléfono. Ah, un amigo de mi hermana. ¿Qué hacemos? Esperar. Tendremos que pasar la noche aquí. Bueno, voy a preparar la habitación de huéspedes.
Dos pueden ir a dormir. Uno va a ser guardia. Conde, ya debería estar de regreso. Tuve un inconveniente, Lumbasa. Escúcheme bien. Mis enemigos preparan una invasión. Necesito la bomba. Pasado mañana estaré en Van Gogh, con la bomba y con Alfa Grimaldi. Es su última oportunidad. Hasta mañana. Gracias, duerma tranquila. Gracias. Hacé la primera guardia. Y si trata de escapar, hacete el dormido. Pero no te quedes dormido de verdad, ¿oíste? No. Ella queda pensando en el Tucuyuki. Ah, muchachos, se olvidan de algo fundamental. Ella escapará con su coche y nosotros con qué la seguimos. En el galpón hay un auto viejo. Un agente de Acuario, tiene todo previsto. ¿Qué pasa? No tiene nafta. ¿Y qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué es esto? Nafta superconcentrada. Un agente de Acuario lo tiene todo previsto. Sos una luz. ¿Alguna novedad? No. Esto no me gusta nada. Ya se tendrían que haber comunicado. Algo no anda bien. Creo que no debería ponerse así, jefe. Le hace mal. Tiene razón, Sirena. Usted siempre tiene razón. No sé qué haría yo sin usted. Yo... ¿Qué pasa con los agentes? Nada todavía. ¿Qué hace aquí, Merluza? Pasaba. ¿Por qué no la he hecho? ¿Por qué? Porque es hermosa. Pesky llamando. Pesky llamando. ¿Escucha, Pablo? Te escucho. La paloma vuela sola. Perfecto. Aguarden por si la siguen los cuervos. Julio, ¡paralos! ¡Qué paralos! ¡Qué paralos! ¡Esto se mueve como una coctelera! ¡Pisa el acelerador, no el freno! Dale, apurate que se viene. ¿Qué apurate? ¿Qué te crees que es un Fórmula 1? ¡Apurá, Ricardo, apurá! ¡Mirala, Víctor! Thank you.
Hola, hola. ¿Me escucha, Parlo? ¿Me escucha, Parlo? Estoy en San Ignacio. La paloma vuela sola. ¿Usted es Parlo? Ajá. ¿Dónde está mi hermana? Beta. Beta. Perdóname, pero tuve que decirle todo. ¿Qué piensa hacer con nosotras? Primero viajaremos a donde escondió la otra mitad de la bomba. ¿Dónde está? ¡No! ¡Espere! En las cataratas del Iguazú. Todo listo. Los muchachos ya salieron con los dos helicópteros. Perfecto. Espero que no esté tratando de engañarme. Queden tres o cuatro para cubrirnos. ¡Vamos! Brigitte no iba con ellos. ¿No estará en la casa? Sí. Tanto quejarte del bolso y al final te salvó la vida.
Casi me pierdo el Tucuyuki. Brigitte está viva. Cálmate, cálmate, ya pasó. Bueno, quédate tranquila, ya pasó todo. ¿Está bien? ¿Estás bien, segura? Si tardaba unos minutos más, me mataba. ¿Oíste dónde iba Parlo? Sí. A buscar la otra parte de la bomba. ¿Dijo dónde? Sí. Catarata. Y dijo azul. Apura, apura que no llegamos. Ya falta poco. Carlos llamando. Estoy por aterrizar. Tengan listos los dos helicópteros con los tanques llenos. ¿Es aquí? Sí. ¿Dónde? Mi padre me dijo que le escondió detrás de unas piedras. Allá. Vayan. Tendrá que conformarse con la mitad de la bomba. Mi padre ha muerto y los muertos no hablan. Pero los vivos sí. Usted sabe dónde está escondida. Termine con sus amenazas. Soy demasiado valiosa para usted. No puede matarme. No, usted no, pero a esa... ¡No! ¡Espere! Le diré dónde está la bomba. Tiene que ser por aquí. Dale, rompela. Ahí está. Adentro, entre las rocas. No leí el fichín. Ahora va a unir las dos partes. Tenga cuidado. Un impacto fuerte... No se preocupe. Ahora haremos un largo viaje y todos recibiremos nuestro premio. ¡No pierdan tiempo! ¡Cúbranme!
Yo voy por Pablo. Yo por el chino. Yo por las chinas. Digo, por las chicas. Perdone, señor turista. Thank you.
escucha? Hola, Parlo, ¿me escucha? ¡No disparen! Si me derriban, explotará la bomba y morirán millares de personas. ¡No disparen! Jugando con nosotros. Tú lo bajo. No. Acordate de la bomba. ¡Los están ametrallando! Voy a tratar de esquivarlo. Saben que Pablo lleva la bomba. Si le tiran y explota, volamos todos. No puede explotar. ¿Cómo? Sí, cuando me obligó que la armara, le saqué el percutor plutónico. No puede explotar. Hola. Hola, muchachos. ¿Me escuchan? Hola. Muchachos, ametrállenlo. Háganlo pomada. No, acordate de la bomba. No puede explotar. Alfa le sacó el percutor plutónico. Misión cumplida. Vamos a brindar todo con champán. Sí, el favorito del difunto Parlo. Olvídate de los enemigos. Brindemos por los amigos. Salud. 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 Ah. ¡Opa! ¡Todos juntos al agua! Claro, claro, al agua, al agua. Y yo acá como un imbécil, custodiando el portafolio. Bueno, bueno, mojarrita, no te preocupes más por el portafolio. La bomba ya se destruyó y ahora los planes. Sí, lo mejor va a ser destruirlos. Nada. Lo sacó Pablo. No, si lo sacó, ¿para qué corría con el portafolio? Yo, desde que lo tuve, no lo solté. La seña particular de la periodista Brigitte Morgan era un lunar en la ceja izquierda. Lo siento. Se te borró cuando te tiraste la pileta. Lo felicito. El caso está totalmente solucionado. Sí, jefe. Pero Pitágoras 79, el infalible, se equivocó. Errar es humano. La verdadera Brigitte fue secuestrada. La otra ocupó su lugar, se pintó el lunar en la ceja izquierda y... Jefe, pongo a su disposición mi renuncia. Bueno, no es para tanto. ¡Arriba ese ánimo! ¡Vamos, Pitágoras, todavía! Jefe, las chicas quieren despedirse. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola. Señor, queremos agradecerle antes de partir. Nos vamos a New York. Voy a trabajar en una nueva arma. El rayo de la paz.
Muy bien. Mucha suerte. ¿Qué tal? Que tenga mucha suerte. Gracias. Hasta pronto, Tita. Todo. Hasta pronto. Jefe, creo que los muchachos merecen sus vacaciones. No, 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 nada de vacación. Sí, sí. Bueno, reserven los pasajes. Ya están reservados, jefe. Sí, sí, mejor que... Sí, así. ¿Por qué no los he hecho? ¿Por qué no los he hecho a todos? Volví, mi amor. Volví. Volví. ¿Todavía estás comiendo la misma banana? ¿No te dije que te iba a esperar siempre? ¿Vamos a bañarnos al lago del amor? Sí. ¿Qué haces así? ¿Y no te dije que te iba a esperar siempre? Yeah. No. Vamos el Tukuyuki, vamos todavía el Tukuyuki. Vamos el Tukuyuki, vamos todavía el Tukuyuki. Vamos Tukuyuki. Volví, volví, chicas. Volví como MacArthur. Y ahora sí. Ahora el Tukuyuki. 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 Ustedes son chinos. A papá. Nena, ¿escuchas? Te escucho. ¿Novedades? Creo que Greenwich no lo tiene. Nosotros seguiremos a Chan-Li. Volvé a Acuario. No, espérenme. Seguilos. Tienen que encontrarlo. Si regresamos a Tailín sin él, ¿saben lo que nos harán? ¡Cruces! Tiburón, ¿qué querés? Te va a morir. Seguilo vos, vive acá arriba. Préstame un cachito. No puedo. ¿Por qué? Porque a mí también me lo prestaron. Ya verás cómo las grandes potencias se inclinarán a mis pies. Eso simplifica las cosas. Ese hombre tiene un rifle. El rifle tiene una bala de kriptón, un metal que puede matar a Superman. El hombre apunta, va a disparar y ¡ay! ¿Por qué no lo practicas conmigo? Porque esas cosas no se practican, ¿sabes? Y si no se practican, ¿cómo se aprenden? Se aprenden. ¿Sí? Se aprenden. ¿Sí?